Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Cómo va la cosa, mis niños? Inscription de carta, no sé cuál es, tío. Me ha parecido verlo ahora en la rebaja de Steam, pues, ¿eh? Voy a mirar un momentito. Inscription. Peditoré tendrá 14 años, ¿no? A cumplir, ¿eh? A este lo he visto yo. Hey, de eso están haciendo stream ahora. Este mazo también rebaja. ¿Veis? Al 10%, sí. Está guapo, ¿qué, tío? Parece el. ¿Cómo se ha llamado, eh? Que yo lo jugué aquí, ¿eh? No lo jugué en el canal, pero sí que lo he jugado hace poco. El. Hand of Fate. Que va a tirar cartas y demás. Y según las cartas que te toquen, te dan armas, armadura o ventaja, o te putean un montón. Celoso de mayo. No queda nada para esto, biche. Pues nada, yo digo, che, me aburrido, no tengo nada que hacer. Viernes de PC, digo, yo voy a abrir directo, en verdad. Unas papitas que me estoy comiendo. Se ve bien, ¿no? Debe ser un vistacillo más adelante. Que ahora está la gente que está jugando mucho al Darkest Dungeon 2. Y yo estoy esperando, ¿no? Al juego más potente. Tengo el Far Cry 6 por ahí. Que me lo han dejado, pero no creo que lo juegue en el canal. Y yo, que un meme ya, Guillo. Tendré que verlo. Vamos a ver cómo se portó hoy la comunidad de DVD, ¿no? Que vaya tela, no sé. Me lo pasé muy bien, pero me dieron tres partidas, hermano. Vaya tela, picha. Vaya tela, voy a poner que estoy en directo. En Twitter ya lo he puesto. Perfectísimo. Esperamos para el lobby. Vamos a poner la cámara dual. La vez que me recomendáis, si alguien que juega DVD. Que me diga Bulkillo o Killer que jugar. El Minecraft Bedrock. El Minecraft estoy esperando que saquen el parche de las montañas. En el que tienen que reworkear un montón de cosas. Mira, a mí parece que no va a tardar mucho. Al Warzone le estoy jugando mucho ahora, Predator. Me compré el pase de batalla, lo estoy jugando por aquí. Han sido unos 3 o 4 episodios por aquí por Twitch. Yo jugaba de la Season 1, jugué la 2, la 3 jugué a mitad, lo dejé y era huerto. Ahora huerto y la gente sigue tan enferma como siempre, tío. Pero ese que es de móvil, yo es que los juegos de móviles no los tiro, tío. Yo el IPC. Un Dwight con llave, puede ser. Sí, pues ese Dwight tengo que matarlo, no va a cogerlo. Los pinzos reventar. A ver cómo se portan, ¿eh? Porque os digo que el tema de los rangos en DVD no me gusta nada, tío. Mira que lo que dijeron, creo que se llama Behavior Interactive, creo que es la empresa que hizo el juego. Pero no, los rangos hay que cambiarlo, porque los rangos, claro. Muchas veces cuando juegas te toca gente que no es para nada de tu nivel y tal. Y sí, los rangos, yo creo que es peor que nunca. Porque ayer lo que me hicieron con la plaga no tuvo nombre, piche. De hacha de jugar la partida. Digo, es que para qué la voy a jugar. Si es que no merece la pena. No cogí a nadie, tío. A nadie. Y yo llevo jugado de Killer 200 horas, ¿eh? Sigo volviendo ahora poquito a poco a coger ritmo. Pero. Yo creo que ni en mi mejor momento me pude haber cargado uno ayer. En esta partida. Y dije, hasta aquí. Pasando.
Django juega mucho a juego de móvil. Le da al Clash Royale, creo, Clash Clan. Yo de móvil te puedo decir, Predator, que estoy jugando solo, Arde el Cielo de los Anillos. El nuevo. El Rise to War. Y el BT Debate lo vi por aquí contigo. Que es de babuinos. Mira, Predator le ha tocado de Avatar el Azigaru de Monster Hunter. Y a Django le ha tocado el Magna Malo. Y yo me he puesto una luca. Pondré los puntitos para que compré vuestros avatares, meter avatares personalizados y demás si queréis. Yo como estaba encargado el DPD, ¿no? El Brawl Stars, por ejemplo, yo no lo he jugado, pero sí que sé que Marco jugaba mucho. Alguien se va a quedar la partida y yo no voy a ser. Si no carga ya y entro del tirón, es que se ha caído alguien. Algún día, depende, cuando me tiren 10.000 bits, le daré un juego de móvil, tío. Yo que solo PC, tío. Solo PC. Si acaso, es que ni Play 4, tío. Play 4 probé hacer directo con la Play 4 y... Tampoco que fuera una cosa súper exagerada, ¿sabes? No, Fichan, sí. Lo que pasa es que yo que juego siempre a Zod de Caballo Rey, tío. Yo, Monster Hunter o eso, DVD, Señor de los Anillos. Podemos jugar también si queréis después. Hay que pensar siempre desde el punto de vista de lo que le mola a la gente, tío. Se cae alguien, tarda muchísimo en cargar. Un surbe tirado del cable. Me ha visto jugar con la cazadora y dice, bof, este tiene que reventar. El Clash Royale. Cerdillo muy fuerte, un año, tío. Subí un montón de arena y tengo por ahí el minero, el sabueso de lava, el cementerio, el tronco y creo que el leñador me tocó la última vez que voy. Mira, vamos a jugar finalmente. Me ha dejado de mentir los zoguillos. O el mapa este que le pegaron un reward tremendo, tío. Lo voy a intentar jugar un poquito más en serio que el otro día, ¿eh? Joder, qué mierda, tío. Han visto las y estoy corriendo de una manera flipante, loco. Sobre aquí. Están por aquí escondido. ¿Veis? Uy. Van a volver ahora los otros dos. Yo he visto a Dwight y a otra persona. Ese tío no sabe antes. Uy, el fajado. Bueno, pues primero fácil. Vámonos a un gancho, hijo. Una persona aquí va a completar un generador ya, tío. Sobre aquí, con el pim pam pum. Tengo un tío a mi izquierda. Vale. Tiempo prestado. Y todas esas, tío. No hay prisa, ¿eh? Lo tengo por mi derecha.
Pero digo una cosa, hay alguien aquí que no sé qué coño está haciendo, tío. Que le voy a reventar la puta cara, tío. Está haciendo, desgraciado. Vaya chazo, nene. Madre mía. MVP. Voy a poner el Adam en mi este, tío. Está en el suelo, no quiero que lo levante, loco. ¿Dónde estás metido? En el palé. Hijo puta eres. Ah, oh, qué fallo, tío. No para. Poquito a poco. Tengo una persona feca aquí, loco. Vámonos. Va una cerdada, pero ayer la última partida que jugué, tío, me tocó una feca de hecho y a mitad de partida lo dejé tranquilo, volvió y me follaron la partida completa, tío. Yo lo siento mucho, pero yo la kill me la llevo. Vale, hay una mes que no sé dónde está. El Dwight está tocado y el Adam es mija cura entero. Tengo un tío aquí, curándose. ¿Ven? Qué fallo cometí ahí, tío. Malísima esa ventana, loco. No sé cuántas veces tengo que explicar que las ventanas se saltan de frente. No de lado, tío. Esta es la mech, que no la veo por ningún lado. La cerda, está hartando de... hacer generadores. Que está bien que lo hagan, ¿verdad? ¿La han sacado la mech? No, ¿cómo se llama? Fermín, ¿no? Malísimo. No, el palé no. Voy a aprovechar que nadie lleva el internet y me voy a dejar tacar la gente, tío. Para. Por aquí tengo uno. Han sacado dos y me la suda. Digo que Fermín tiene que seguir usando aquí, ¿verdad? Y yo, ¿qué pasa, Marco? ¿Cómo va la cosa, nene? Aquí son un par de partidas. De relax, de child. Se había muerto ya, ¿eh? No puedo hacer animación, se mata sola. Fuera. A ver si subo un par de rangos, tío. Para desconectar un poquillo también, ¿verdad? De Monster Hunter, que últimamente estoy echando demasiada caña ahí. ¿Qué pasa contigo? Está muy cuando quiera que debes chocarte con todos los pomos que hay, ¿vale? El sac, loco. Vamos a ver. ¿Dónde va? O sea, la acabas de cagar de una manera. Uy. La pillo ya. Fajado. Mejor para mí, ¿sabes? Porque me ha tirado el palé del sac, que es el palé más complicado que os podéis imaginar. Porque aquí la gente empieza a darle vuelta a esto y una puta locura. Y aparte, sido tan inútil, de que ha tirado el palé y se ha quedado dentro. Otro generador normal. Nos quedan todo bien. Digo, mi meta no es reventar los cuatro, sino hacer un montón de puntos, tío. Y la hecha de Chair. Chair más listo, de hecho. Voy a intentar liármela. Para que la dan en mi saca la otra. O
me tira el palo de cojo. Ese hombre que le gusta pegarse muchísimo a las paredes. Lo voy a notar mucho cuando estoy jugando DVD, la gente nueva. Hay peña que parece que tiene una macro para pegarse a los muros y no chocarse nunca. Y aparte el tío sabe jugar bastante bien, ¿eh? Va a tener que tirarme el palé. Tengo ya C de sangre al 1. Oh, cagaste. No sé qué estás haciendo. Fuera. Y creo que dos personas en el mismo generado allí. Sí, hombre, ¿por qué corre tanto, tío? Me acaban de quitar a Nana. Bueno, como siempre. Si jugáis Nana, el devorador de la esperanza, todo lo que requiere un tote, normalmente la gente lo suele pillar muy rápido, tío. Esto por aquí. Y luego mi pampón, ¿eh? Mi pampón me permite revertir un generador al 3 que lo llevo ahora mismo. Prácticamente una patada lo revierto, si no al 0, de milagro, ¿no? Nada. Nada. Míralo, míralo, míralo. Lo sacan, ¿eh? Pa' acá, hijo puta. Me voy a coger por aquí. Che, el de la llave. Che, el lichorro del grupo. Que este nada más que ve la trampilla se pira. Hoy tiene golpe decisivo y no se ha muerto, ¿eh? Golpe decisivo, pégamelo. Ahí estamos, escapa. Esto es siempre lo mismo. La gente con las ventanas más asquerosas que te puede encontrar. Hacerme el loco. Ahí estamos. ¿Veis cómo ha caído? Tiene miedo el chaval. Vale, se está chocando con todo lo que se puede chocar. Vale, es muy fuerte aquí, que quiere pillarlo. Yo no tengo prisa, me lo va a tener que tirar lo harto. Aguanta el tío, ¿eh? Un campeón, ¿eh? De romperlo. Vaya sazo en la puta cara. Vale, discordancia. Ese dios ha muerto. Vamos por los otros dos, ¿vale? Hoy voy a intentar deciros cómo se juega medianamente casual los killers. Vamos para allá. Buah, están esos generadores. Nada, tío. Me cago en Dios. Yo creo que uno lleva cada herramienta. Hombre, he intentado matar al de la bata porque es el que más chocado tengo. Ajíncámonos a la persecución. Cuidado que creo que su primer cuerpo es este. Veo por aquí a la derecha. Se puede escapar por la habilidad que él tiene. Igualmente este tiene que estar abriendo las puertas, seguro. Hola, me. ¿Qué tal, nena? Oh. Uy. Quiere buscar los palés. Quiere buscar un punto fuerte. Ahí estamos, vámonos. Me di la vuelta sobre mí mismo porque pierde la luz roja y no saben dónde estoy. Simplemente lo único que tengo que hacer ahora, gente, es esta tía campear las muertes. Ponerme ahí en el gancho y la pelé en los pies en plan. Porque la dan en mí, este no va a venir por ella. Y me llevo tres notas. El tío que puerta abierta. Fase 2. Está por aquí, ten cuidado. El de la bata anda por aquí. Solo tengo que esperar. Ve si algún pájaro zar, tíralo. Es nota una máquina. Está campeando, no sé qué, no sé cuánto. Bla, bla, bla. Se te escapa. Pues nada, la veo tirar. ¡Ja! Por fin una buena partida con cazadora, piche. Que vaya tela ye. ¿Cómo va el día, gente? ¿Cómo va la cosa, Marco? ¿Y lo que me estoy comiendo, Guillo? Unas pataditas verdes. Marca croma. Con cebolla.
Vamos a poner la cámara dual, ahí estamos. Ah, ni tan mal, tío. Pero lo de siempre, tiempo prestado, adrenalina, chapan hacer ruido, fajador, golpe decisivo, otro golpe decisivo, tiempo prestado, queda equilibrada, fajador, otro tiempo prestado, otra adrenalina. Son mentales, como yo he jugado Zurby bastante tiempo, yo siempre llevaba autocuración, fajador, golpe decisivo y otra que parece una pollada, pero yo llevo la de, no sé si se llama con calle, de Nea, que es para cuando llega Shao, me muevo más rápido. Y está bastante bien, tío. ¿Qué jugamos, gente? ¿Qué os apetece que juegue? Que está en el LOL, que hace en el LOL, quille. Este juego no te hace bien, tío. Tiene que irte al DVD, que te da un aneurisma persiguiendo gente, tío. Yo hice un par de personas por privado. Yo lo sé, o tú tienes que estar más aburrido hoy. BTS, el de Scream. Bueno, pero el espíritu pega un huevo, tío. Lo que no tengo con esta mueve barbacoa, tío. Me vendría súper bien, loco. Qué vaguillo. Esta es que los palés cuando me los tiran, si me tiran dos palés los arte, el tercero se parte, guillo. Y esta está muy bien porque puedo matar a una persona. Toma la decisión, está bien porque cuando rescatador saca una persona del gancho, lo puedo matar de un golpe, ¿sabes? El problema, tengo cero visión con esa mujer, tío. Cero visión. Y temblor estrepitante, hombre, que para mí una de las ventajas más me gustan, tío, porque cuando cuere una persona, todos los generadores, los que no se estén trabajando, se bloquean, ¿sabes? Y eso está muy bien, quillo. Ya, ¿para qué tiene CD? Son 80 segundos de CD. Habéis hecho buscar rápido. Más making de DVD. Para la gente que juega en España y juega Killer. Normalmente mediodía tarde cuesta buscar. Aunque ahora veo que lo han arreglado bastante. Porque yo antes cuando jugaba aquí podía estar 10 minutos de lobby. Y por las noches cuando la gente se lo juega mucho más. Eso no lo tengo ni puesto, es que me la suda. Lo de la grieta son ventajas. Te dan puntitos, te dan. Es como el placer de batalla. Y después tengo otro de esos, los chomos. Que te dan ventaja, voy a decir, a ver. Te dan puntos de sangre, que es la moneda del juego, para comprar las habilidades. 2K de herramienta y una linterna. Me lo había pasado súper bien, tío. Uy, se te van a tope, eh. Esta gente por la mañana
De desayuno cocaína, ¿eh? Van a hacer puntos, pero 100%, ¿eh? O eso va a rushear acelerador, ¿eh? Porque creo que la semilla esa es. Me dan un gancho especial a mí. Si cuelgan en ese gancho, menos puntos de un cacharro especial que hay. Y le da tres generadores que si los completa le dan puntos a ellos. Y van a tope, chaval. Tengo que tener mucho cuidado con la de internet. Como se pongan muy tontos, busco un personaje que tenga hijo de la luz y esa. Que hijo de la luz hace que no me sigue tan fácil, ¿sabes? Yo tengo clics en el canal en el que una persona me apunta con una linterna de punta a punta de mapa y me pega una ceguera que no vea en un segundo, ¿sabes? La rosa pálida. Buah, el pantano, no me gusta nada, tío. Lo dije ayer, lo mantengo hoy. El pantano, un mapa muy grande para killer, tío. Voy a darme la vuelta, modo sexo. Aquí hay gente. ¿Veis? Salta uno por aquí abajo. Está por aquí, dándome vueltas. ¿Dónde estará escondido el perro, Guille? Toma ya, vámonos. Una zarta detrás mía, esta de aquí. Tengo otra a mi derecha, ¿eh? Esa la cojo, ¿eh? Y para colmo me tiré el palé. Hija puta. Estás lista, ¿eh? Te rompe esto, me hace gas. Pero me da igual, ¿eh? Ni esa, vamos por ella. Tequila, hombre. Míralo. Ay, no lleva sprint, lo pillo. Van todos para el barco, ¿eh? Eso, el David quien se está socado de una forma bastante payasil. Hostia, qué fallo has cometido, chaval. Parece como que la cojo. Tengo una persona ahí, gente. Está a punto de hacerse generado. ¿Dónde te puedo colgar, David? David ni se mueve, ¿para qué? Van a ruseo, gente, ¿eh? Vámonos para acá. ¿Qué pasa? ¿Con tu rollo? Corre, corre, te he visto ya. Echa hasta la C360, ¿eh? Cuidado. La de la linterna por aquí está más perdida, la pobre. Vámonos. Facilito. Dirección contraria, por favor, que me está esperando la linterna para quedarme ciego, ¿eh? Eso por aquí. Vamos, vaya. El David está por aquí. Míralo. Y yo estoy a full, chicos. Oye, estoy modo sexo, tío. ¿Verdad? Tomando rango como un perro, Guillo. Buah, se ha metido en el sac. Mierda. Eso por aquí. La nota sabe hasta cuando soy invisible. ¿Por dónde voy a seguir, tío? Me cago en Dios. Debe tener que dejar pan, ¿eh? Este sitio para los supervivientes es muy bueno, tío.
Tengo este aquí. El de Viking. Yo, máquina, champanao. Guillo, tú sí que eres físico, oye, Guillo. Uy, puta, casi. Afuera, vámonos. Cuidado con la de la linterna. Ahí está. Vámonos para acá. Sabía yo que estaba todo aquí. Una pena no tiene pim pam pum, tío. Mírala. Con la cara de herramienta, tío. No le da tiempo. La cojo antes. Por pedazo. Joder, Guille. No vean, ¿eh? Eso debajo mío. ¿Y dónde coño has metido esa nota, Guille? Aquí hay gente. Yo, me cago en tu puta madre, David, de verdad, Guillo. Tíramelo. Este es en pánico ya. El chavalito este ya. Lo tengo aquí. Está pegando un rusheo bastante gordo, ¿no? Dos personas con cada herramienta, tío. Lo que hay. Ahí son. Y terminan este ya, se van, ¿eh? Y unos malos che, tío, Guillo. Va a hacer poquito ya en esa partida. Salta está mal, tío, me cago, tío. Puta. Yo como correr David, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? Corre muchísimo, tío. Pero ha muerto ya. Aquí puede pasar varias cosas. O que se escape los tres. O que intenten salvar a ese tío por cojones. Y he quitado aquí. Tengo una persona aquí al lado. La de la linterna por mi izquierda, creo. No me ciega, no le da tiempo, ¿eh? Lo mato. Fuera, vámonos. Siguiente, vámonos. Quita medio, coño. Caída equilibrada, corre más que yo. Se me va a escapar, tío. Vamos para la puerta, tío. Esta de aquí, justamente. Se pira. Vete. Vete. Vale. Está curado. Está por aquí. ¿La veis? ¿La veis? Un azadillo, quedarse nada más. Se creía que me estaba teletransportando. Y ahora la pillo, vale, la pillo, ¿eh? La pillo, ¿eh? No hay prisa, ¿eh? Tiene que pasar por aquí por un huevo, ¿eh? ¿De coño te has metido, cerda? Un momentito. Se escapa, Guillo, se ha escapado, loco. Trampilla puede ser. Trampilla, creo que hacía. No ha estado mal, tío.
Es lo que digo, el mapa este del pantano es que es muy grande, tío. Para los killers, no puedes jugar mucho con el espíritu. Yo creo que en verdad pocos killers pueden sacar rentabilidad. Si acaso el trampero, por el tema de los palets y demás. El tema de los cepos, ponerlo en los arbustos y eso. Está muy bien, quillo, pero uf, yo no me siento cómodo jugando ese mapa nunca. Y de hecho es el que más me está saliendo. Esta gente iba a la rusher, esos dos. De hecho, este iba a zabote. Y no ha hecho nada, tío. GG. Y para la siguiente, ¿qué jugamos, gente? ¿Qué os apetece ver? Hemos jugado ya cazadora y espíritu. Y la verdad es que no me puedo quejar con la gente que está tocando hoy. Y hace una cosa, tío. ¿Qué es poner esto de aquí? Ajustar la pantalla. Porque os escapáis, tío, de mi rango de visión. Ahora veis. Yo sigo yo, otra vez te han tocado la cigarro, chido. Para que no hay más monstruo, loco. ¿Qué puedo jugar, tío? Que me apetezca jugar en plan todo guapo. La cerda no la jugué yo, por ejemplo. Un Michael Myers. Eso mismo. Vámonos. Michael Myers, yo aguanto muchísimo Zutier 1 porque me permite comer gente por la espalda cuando salen los generadores. Y luego subo Tier 2 y Tier 3 automáticamente. Siempre dejándolo al 99%. Cuando tengo una persona que le venga en sacio, sí. La charqueo durante un segundo, zarta a Tier 3 y la mato de una. Un personaje, a ver, no es que sea lo más sencillo del mundo de jugar, porque en Tier 1 es muy lento y tienes que cargar todo el rato el charqueo. Y si hay gente que te rushea los generadores y demás, es una puta mierda. Pero cuando aprendes a jugar, un personaje muy divertido, tío. No al nivel de Godfrey, porque Godfrey me parece que es como la versión mejorada de Michael Myers. Tampoco eso, es que es distinto, tío. Porque en verdad Michael Myers con Tier 3 puede matar a todo el mundo de una. Y con el Godfrey tengo que charquear antes. Entonces, es distinto. A ver si encuentro eso rapidito y tengo un mapa más cerrado, tío. Vale, está mirando lo de la tumba, gente. Que me permite matar supervivientes si los charqueo al máximo. Pero tardo muchísimo en charquear, tío. ¡Oh! Sala abierta. Gente que tiene skin, gente peligrosa. Gente que le ha dedicado horas al juego. La NEA la ha a 1000 horas. Esto se ha perdido. A la NEA no podía por ella, ¿eh? 1000 horas de DVD es un mucha hora. Intentaremos hacer lo que podamos. Van a Daco, van a ganar. Más making a thing que te pueden tocar un poco la polla. Aguantar. Alguno cometer un error, tirarle al orzuelo y campearlo fuera.
No tiene más. Hay que guarrear, Guillo. Minutos de directo ya, tío. Se me pasa volando ese juego. Se me pasa volandísimo. Uf, Dios. La fundición de la miseria. Ese es el mapa largo. No sé el de la fábrica, ojo. No saben quién soy, voy a dar la vuelta por aquí. A ver si me ha visto. Fuera. Ah, tengo un jetpack que va de listo por lo que estoy viendo, ¿no? Este está tirando bait. Aunque ya me ha cogido mucha ventaja, ¿eh? Me lo digo. Míralo. Vaya, eres muy lento en tier 1, gente. Está por aquí. Parece como que no lo veo. Y nos giramos. Sojo, ¿eh? Vale. Es el que tiene 1000 horas, ¿eh? La pava hecha. ¿Ese rusheo que es, Guille? Lo veo. Vamos a cambiar de plan. Voy a reinar a tier 3, tío. ¿Dónde coño estás, nene? Que no te veo. ¿Cómo pierdo a la gente de vista? Madre mía, soy malísimo, tío. Por espabilado. Si ni se te ocurre. Otro aquí va a saltar, el del Jake Park, porque es que está jugando rank en el LOL y tiene que estar ahí. Pim pam, pim pam. Vámonos. Pim pam, pum aquí y rellenamos tier, ¿vale? ¿De coño se mete ese nota aquí? Y tú sigue, tú sigue. Sabía yo que estaba de aquí.
Siguen aquí. ¿Veis? ¿Qué hacer? Cero por culo, niquillo. Fuera. Ya, Joker, pisa, vámonos. Eso por aquí. Vale. Estoy en tier 3, lo único que puedo hacer ahora mismo es y los veo correr. Se llama Mangolo, tío. Vámonos. Cuidado con la de la linterna que la tengo cerca, ¿eh? No, llevo el de Halloween, Antonio. Muy parecido en mecánica, pero de distinto a su vez, tío. Michael Myers. El favorito de las niñas. ¿Cómo está, Guillo? ¿Cómo el entreno hoy? Vale. Y a la pava esta de aquí. Lo pava me cae en tiempo, tío. Si este tío le engancha una torta, la tiro de una, ¿eh? Está aquí. No me da tiempo a cogerla. Porque esa nota es la de las paredes magnéticas, ¿eh? Vale. Pero me llevo un palé, ¿eh? No, no, que va, que va. Eso, parecido, pero distinto a su vez, tío. No me da tiempo ya, tío. Hija puta. Vale. Ahora te leo, Antonio. Que me quedan nada más dos generadores, tío. Estoy desentrenado, guillo. Hija puta, esta es la que me valía. Pues tengo una persona aquí, ¿eh? Se han muertísimo, tío. Lo siento, loco. Fuera. De cara a la pared. Y me lo llevo. Mason o Freddy Krueger, tío. Se te ha muerto ya. Se han dado 8 puntos zartas, supongo, ¿no? No, vale. Por aquí, Arian. Y de momento voy bien hoy, tío. La verdad no me puedo quejar, loco. Cero alergia. Lo que pasa es que no comí donde llego a mi casa, tío, chaval. No tengo muchas ganas, me comí un bocadillo a las 12 de la mañana, tío. Voy a echar aquí la gente escondida, Guillo. Míralo. Perro. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué esa vamos a tener, no? Ahí estamos. No le iba a dar, pero aún así entró en pánico y me la tiró a lo harto. ¿Lo voy a romper?
Cuidado aquí. ¡Oh! La liaste, chaval. Está muerto. Pues sí, Miza, fuera. Te pega. Yo, cabrón, ¿cómo me mueve este tío, loco? No hay más tiempo llegar aquí arriba, ¿eh? A ver. Vámonos. Lo malo, echarlo a la puerta, tío. Y han reparado todo ya. Hay dos puertas, ¿vale? Lo bueno es que están una en la de la otra. Voy en tier 3, que no está mal. Simplemente tengo que quedarme aquí. Campeando a las puertas. Lo malo que se me va a acabar el mal interior de tier 3, tío. Y eso es un putadón del 15. Echará la gente aquí escondida. ¡Sí! Eso no se toca. No. Un baiteo. Se te hace muy tocar, ¿eh? Míralo. Vamos para allá. Vamos para allá. El de Viking, si lo trinco, lo mato, ¿eh? 100%. Madre mía, tío. Lo tuyo es de primero desde Bedén. Este es el peor de los tres que quedan. Me lo voy a llevar por delante. Va a llegar palé, no pasa nada. Ni eso, madre mía, tío. De verdad. ¿Quién anda por aquí? Golpe decisivo. Ah, pues no, está muerto. Vámonos. La otra puerta está abierta, pero vamos. Exagerado, no pasa nada. ¿Veis cómo sale la otra puerta abierta? Ya casi. Lo sacan. Ahora esta, abre la puerta y sale el uno por aquí. Este por aquí. No me da tiempo, tío. Y Guillo, un par de que le he visto. No da una puta máquina. Ahora más cerdo con el escudo que la madre que lo parió. Se van a curar. Y yo no tengo mal interior, tío. Pero es que otra cosa no puedo hacer, gente. Me tienen ahora mismo un poquito agobiado. ¿Dónde estará la que está aquí? ¿Dónde estará? O sea, que el de Vicky no se cura, ¿eh? Míralo. Lo he visto, ¿eh? Está aquí dentro. Nada por allí. Sí. Será lío, ¿eh? Como consiga mal interior 3 trinco uno que está furbida, me lo cargo, ¿eh? Voy a matar de Viking. Lo siento, nene. Soy en modo alerta cobra, tío. Lo pillo. Faja 2. Interesante. Os digo una cosa. ¿Habéis visto cómo le he pegado, tío, al nota? Y el nota se tanquea un golpe con faja 2 completo. Y eso no se puede hacer. Están pirados. Me parece falsísimo. Después le hace un clic. Como una persona que está herida, hace fajador, le pego un golpe y no lo mato. No lo entiendo.
Claro, Guillo, tienes que tener cuidado con los peces, Antonio. Que después te lesiona, Guillo. A ver, la clase con escudo full cerda es que te pega un asente, ¿sabes? Si te pega un asente en el escudo, es muerto. No, porque, vamos a ver. Es que hay gente que, por ejemplo, no ha jugado ese juego con Antonio. Hay gente que te va a dar tres golpes porque, bueno, el primero base, la deja herida. El segundo. Y luego, cuando la cuelgan y la descuelgan, tienen tiempo prestado. Que no sé si lo llevará alguien aquí. Ese de aquí, ¿veis? Te invade la energía, bla, 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 bla. Los supervivientes que desenganches tienen el efecto de estado resistencia durante los siguientes 12 segundos. Es decir, cuando ya apuñalo a alguien. Cuando yo le pego una puñalada a alguien, es de golpe gratis. ¿Qué me ha dicho que soy una puta mierda, tío? El ER Spinach. Ah, es verdad, tío. La persona que tiene 1000 horas. Es verdad, tío. Interesante. Me encanta que me flamee de los lobbies, ¿sabes? Espérate, tío. Cerdadas que son esta partida. De las dos puertas que hay en paralelo, campea una porque estaba a punto de abrirse. ¿Qué más es eso en esa partida que esté súper feo, tío? Ah, es verdad. David King, que como que se ha escapado como tres veces de los gansos, ¿sabes? Lo he matado. Es que, ¿qué quieres que haga? No, me flamea, ha ganado. Si es que se ha escapado, si es que. Hay gente, tío, en ese juego. Que yo en verdad soy muy. ¿Cómo se dice? Lo dejo pasar muchas veces. Yo no veo una persona que he tirado una vez, la cuelgo, la sacan y por una desgracia de la vida, que hay gente que es así, ¿eh? Hay gente que la sacan del ganso y te buscan, tío. Cuando yo a esta persona la tiro al suelo, ya es tunneling. Tunneling es. Y todo el rato por una persona. Quiero decir, David Key le habéis sacado un gancho y está dando vuelta a uno de vida porque no se ha curado. Si lo pilla a los 5 minutos, ¿qué coño quiere que haga? Si es que. Pisa, es quejarse por quejarse. ¿Qué juego, gente? Elegí personaje. La enfermera y la bruja no cuento. A ver, es que el tema de ganar en DVD es muy relativo. Tú puedes escaparte y no morir. Y te lleva los objetos que tú quieras o los que tú tengas en las manos. Se ha sacado de baúles, se ha sacado por ti mismo que te la lleva a la partida. Y ganas entre comillas. Ahora no es lo mismo ganar con 30k de puntos que ganar con 5k. Porque tienes que ir sacando gente de los gansos, reparando, lupeando un poquito, tirándome palés. Entonces, una persona que ha hecho todo eso, para mí ha ganado la partida. Una persona que se coge una caja de herramientas rosa y me hace 4 generadores en un minuto, para mí no gana la partida. Para mí es una puta mierda de persona, tío. Pero vamos, que no me puedo quejar hoy con DVD, ¿eh? Carnicero chapucero, tío. Salió bastante bien. Tengo barbacoa, loco, y no la tengo puesta. Si es subnormal lo que me pasa, tío. Vámonos. Hay gente que juega muy tryhard, tío. Y para subir rango tienes que hacerlo una partida medianamente bien. Un poquito de todo. Salvar a tus colegas, reparar, lupear, putearme, cosas así. Hay gente que es muy llorona, tío, en ese juego. Y yo me he encontrado aquí que he jugado con vosotros en Twitch. Ahora no, pero antiguamente cuando jugaba, que yo empecé en verdad en Twitch jugando DVD. Gente, quillo, que lo clavaron en el gancho, la desenganchan y venían a buscarme, tío. A buscarme. Y se metían por medio, quillo. Pues yo qué voy a hacer cuando veo una persona no de vida. Pues darle un machetazo. Yo a veces los dejo en el suelo tirado. Y eso se llama hacer slug, que se arrastren por el suelo. Por no colgarlo otra vez y por no putearle la partida. Y después hay killers que juegan, que yo también he jugado de Zurby, como por ejemplo el de la matanza de Texas, que como te trinquen y te pongan en el gancho, se ponen con la motosierra en alto a campearte. Yo eso no lo hago, por ejemplo. Ahora pisa y te mete por medio uno de vida, ¿qué coño quiere que haga? Llevarte un tortón por espabilado. Así es lo que hay. El trampero es muy divertido de jugar, tío. Pero es divertido de jugar contra gente normal, contra enfermos del meta. Hay gente que os vais a encontrar que se va a dedicar a quitarme los cepos. Va a haber uno siempre al tanto, va a ir detrás mío, pero sin sprintar para que yo no lo vea. Y cuando yo pongo un cepo en un sitio clave, me lo va a quitar. Uf, ahora me voy a tirar de fan. Lo de la transparencia y la trampa de oso, tío.
Eso de menos el mapa del doctor, tío. Power Watch se nota. Que está muy bien, loco. Vale, ¿qué tenemos por delante? Una. Ah, Adam Francis. Hoy le digo yo a Adam enemigo, ¿no? Una tía con un mapa. Que me hace saltar todas las putas alarmas. Un nota con la linterna. Poca gente de Twitch hoy, ¿eh? En verdad, ¿eh? El trampero al principio era muy divertido, muy divertido. El problema del trampero es realmente su carencia de tiempo a la hora de poner las trampas, tío. Yo por eso llevo ruina. Ruina lo que hace es. Yo, por ejemplo, no puedo patear generadores para revertirlo. Se revierten solo siempre y cuando alguien no los choque. Entonces, con ruina me podría dar vuelta, poner todo el cepo que yo quiera. Tú a lo mejor pierdes tres generadores al principio. Pero como tú te llevas los supervivientes a la zona que tú quieres, la lías un huevo porque no paran de pisar nunca trampa, tío. Serpentina, o sea, te van a hierro y se van a llevar un billete de puntos, ¿eh? Porque tienen dos charts y serpentina. Serpentina es que le da más puntos en general a todo el mundo, incluso a mí. Y luego las charts igual, entonces aquí nos podemos hartar de puntos. Hay gente que se tira todo esto y se pone a buscarme hace 5 nerdeos o me llama para farmear, ¿sabes? Yo en directo no voy a farmear porque me parece una cosa un poquito gilipollas, chica, perder aquí media hora farmeando. Farmeando es dejar que haga los 5 generadores, dejar que me tiren los palés lo harto todo lo que puedan. Y luego yo colgarlo a todos dos veces y darle golpes y demás. Y darle pata a los generadores y eso. Entonces, ellos se llevan el máximo de toda su estadística y yo me llevo mi máximo de toda la estadística que tengo que reunir. Ellos se llevan un montón de puntos y yo me llevo un montón de puntos. El tema de rushear tres generadores para ganar una partida es una mierda. ¿Por qué? Porque para subir rango solo no te vale. Sí, te has hecho todos los generadores y te has escapado. Pero ¿cuánto rango sube? De las tres pepitas que te dan para subir, que consigues una, la de los generadores, ¿para qué? Entonces tarda en lo que haces en una buena partida, lo tardas en así en tres más. No tiene sentido. Y la casimba de hoy es de algodón de azúcar, por si alguien se lo está preguntando. Tienen que sacar, tío, a Jason, que tienen ya los derechos. Yo el juego de Jason lo he jugado, el suyo propio está muy chulo, tío. Lo que pasa es que lo juega muy poca gente. Sí, el memento. Me puedo meter después un mementazo de ébano. Que eso es, cuando yo cuelgo alguien por segunda vez, no tengo por qué colgar una tercera. Lo mato directamente. No, no te dan tantos puntos. Residencia llamada Oka, loco. Tremendo cumbión. Ya pilla cepo como un cabrón, tío. Venga, aquí ya, Antonio. Después nos vemos, tío. Guapísimo. Tengo gente aquí, al fondo. Tengo discordancia y me zarta. Hay dos allí, seguro. Va a zartar generador en breve, porque si han empezado ahí. ¿Veis? Va a tope. Se lo hacen, ¿eh? No me da tiempo. Pero si llevo un golpe a esa tía. Vamos por ella. Putada, no he visto. Bueno, tengo todos los cepos, ¿verdad? Que es la habilidad esa que tengo ahora, tío. Eso aquí. Estoy retrasado, yo buscando los cepos, a ver. Muchas veces no sé ni lo que juego, gente. Te acabo de ver. ¿Pasar por dónde? ¿Por dónde, tío? No me joda que la he perdido, me cago en Dios. Por poner puto cepo ahí, tío. Otra vez, discordancia, vamos para allá. Joder, madre mía, por favor, señor. Alguien me está quitando los cepos, tío. ¿Quién me está quitando los putos cepos, tío? Otra vez discordancia, loco. Qué pesadilla. Van a hierro, ¿eh? Por los generadores. Venga, ahí. Solo con. Tira, vale. Y para colmo muere. ¿Me puedes explicar qué coño ha pasado, tío? Si yo estoy tirando un golpe antes, desgraciado. He echado una lista, ¿eh? No sé qué está pasando en DVD, ¿eh?
Esta mujer estaba tocado, es cosa mía, gente. Yo le he dado un golpe a esa mujer, tío. No me joda, loco. Me acaban de quitar ruina, la han encontrado automáticamente. Lo cual me parece un putadón tremendo, tío. Es una cosa que es la siguiente. Eso por aquí. Vámonos. No tengo más cepo, ¿eh? Vamos a sacar por ella. Voy a buzar como un perro, tío. Voy a poner cepo hecho, por Dios. No quiero pisar. Pa. Cuidado por ahí que hay un cepo puesto, máquina. Discordancia otra vez, tío. Son super tryharders, loco. De verdad, explicarme eso, tío. ¿Por qué he fajado tanquear a los golpes, tío? Es que no lo entiendo, ¿eh? Y no hay ningún gancho por aquí, tío. Aquí. Ah, este es el internita de aquí, ¿eh? Vámonos. No secas eso, tío. Valiente mancosa, va, vámonos. Otro gancho, barbacoa. Se están curando al fondo, vamos para allá. Vamos a buzar, tío, porque voy muy mal de generadores, tío. Ahí sí se azucha, vale. Le voy a matar a Glowen. Si hay tanque al golpe, no lo voy a dejar. Golpetazo aquí, vale. Voy a por ella, lo siento mucho, tío. Es aquí. Dando la vuelta completa, tío. Vale, tengo gente por aquí. Otra vez discordancia, tío, eso. Pues que ha acertado a alguien. Nah. Venga ya. Hija de puta eres. Sígame, anda. Míralo, míralo, verdad, al internet, al otro loco. Venga, sí. Venga, fajado, venga, hasta luego. ¿No da tiempo? Venga ya, tío, por Dios. No lo voy a poder coger aquí, tío. Tengo que quitarme ese de encima ya. No sé qué es eso ahí. No sé qué coño es eso, tío. Voy a por esta, ¿eh? Que no quiero hacer levante, ¿eh? Alguien me está quedando cepo, me la hace un carajo. Vete para acá. Tengo a la Adan en mí al lado. Que el hecho podiblo me da cuenta con la espalda. Es que este tonto, tío. Hecho por aquí. Paca, desgraciado. Gestión de coño de cuervo aquí mismo. Tengo una persona por mi izquierda. Que va a levantar al de la linterna, que cuidadito. He hecho por aquí. Lo levanta, lo ha levantado. Lo han sacado, perfecto. Tengo todos los cepos desactivados y la otra punta, tío. ¿Dónde va? Máquina aquí de la vida. Vete para acá. ¡Qué falso! ¡Qué falsa de mierda! Chavales, estáis jugando en un entorno peligroso, ¿eh? Si tuviera un cepo, voy a ponerlo aquí, tío. Si tuviera un mísero cepo, tío. Esto es una persona que está saltando 24-7 en la ventana, tío, para dar por culo, ¿sabes? Y las champas no las puedo coger por invasiva, tío.
Vaya liazo, Guillo. Ahí tengo un cebo puesto, no lo saben. Buenísima, maquinote. Una persona que haga ya, que se cree que no lo ha visto. Vámonos, vamos a hacer como que lo cogemos. No, por aquí. Reseteamos el cepo. Hay dos linternas, ¿eh? Cuidado. Vámonos. Arganchito, nene. Para afuera. Qué pesa eres. Qué pesa eres, de verdad lo digo. Qué pesa eres. Es que eres lo más pesado que hay, Guillo. Ay, para colmo sprint, no corre nada, no te tiro. Bof, vaya Fórmula 1, piche. Testarazo en la puta cara. Vámonos. A Dan en micha por aquí, seguro. Pero no le da tiempo. Vale, vámonos. Muerta también. No veo al último, tío. Oh, sale sugerenado. Vale. Putada. Hay dos puertas, la voy a campear como pueda. Voy a resetear cepo por el camino. Una puertecita aquí. Se ve poco detrás de los árboles, Guillo. Pueden echar la otra los dos perfectamente. Pero me la zuda, ya me he hecho mi partida. Me he cargado, no te quedan hiper fatigas, loco. Hey, Shakir, tío, escapa. Buah, va para la otra puerta, tío. Juraría que va para la otra puerta, ¿eh? No, la estoy cruzando por aquí. Se me escapa. Yo la están curando. Aquí, coño. Testa la zona del mapa. Para afuera. El toque de la muerte, nene. Metí la puerta aquí, pillá y la dan en mí. Míralo, lo mato, no da tiempo. Muerto. No lo voy a correr porque se saca solo. Este tío no puede correr tanto como para escaparse ya, ¿eh? Vale, me la subo tres cojones. Le rompe esto. No. No. Me lo llevo. Este es el capazo lo del ganso. Este es su primer cuergue, ¿eh? No, es su segundo, vale. La estoy cruzando. La pillo, ¿eh? Fajado. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Qué alegría cuando te vienen las partidas así! Está muerto este. Y estamos dando la cuerda ahí mismo. ¿Qué decir? Que sí, que vale, hasta luego. Con el puto mapita, tío. Bueno, entretenía la partida, ¿veis? O sea, empezamos perdiendo mucho generador y tal, pero en verdad. No le he sacado mucha rentabilidad a los cepos, pero se han fiado demasiado y han comido polla, pero vamos a ver. Me encanta cómo camina este hombre, tío. ¿Para qué le importa un carajo tú? GG well play. GG. Dos rangos. Rangos rojos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tiempo prestado, echa la vida que yo os digo. Liberación. Si este nota saca a una persona de un gancho, se desengancha a sí mismo, pero tiene desesperanza. Nice perks, trapper. ¿Really? ¿Por qué, eh?
Espérate que me he cargado los cuatro y me lo enseñé a jugar. Voy a hacerme publicidad por aquí, tío. Muy bien. Es lo de siempre, ¿no? Discordancia me parece una pedazo de ventaja, tío. Por el tema de que hay gente, tío, que... ¿Para qué está jugando ranked? Ya guardé BTS. Vamos a tryhardear un poquito. A ver si tiro a alguien un par de veces y le pego un mementazo en toda la puta cara. Ruina, en verdad, no sería mal tenerla. Por tenerla que no quede, pero no es de mi venta favorita, ¿eh? La del Nota Echen. No. Wow, Jay Park con la skin hecha de deterioro y linterna, a ver. Y otra con linternita también. Vámonos. A ver si le puedo sacar a partir el memento. Que tengo de mementos rosas por gastar gente que no hace ni una idea. Me apetece jugar también al del sonajero, tío. ¿Cómo se llama ese? El espectro, ¿no? ¿Dónde vamos? Al de Wazo to Heaven, ni tan mal. Aunque creo que es de los mejores mapas para Surbi, ¿eh? Por lo menos cuando yo jugaba. Vámonos. De Guace San Miguel. De Guace, mi pueblo, gente, se llama de Guace San Miguel. Y con la coña, a H le decimos eso, ¿sabes?
Discordancia. Como haya dos ahí, no se escape, me los cargo, ¿no? Cagada tremenda, acaba de hacer. Sin cuchillo, ¿eh? Vámonos. Me ha quedado uno, tío, de matarla. Qué putada. Busca ventana. Vale. Pues sígame, bicha. Vámonos. No. Me temo que no, nena. Vámonos. Creo que el Jake creo que está por aquí. Hola. Estoy por aquí. Sería otro más, tío. No vean, no pise cómo está aquí la cosa, ¿no? Simulador de generadores, cojones. Complicado más esto, ¿eh? Tiene un paraguas muy fuerte, tío. Si logro que lo tire, es hitazo tremendo, ¿eh? Nada. Ahora, vale, perfecto. Siguen los dos metidos dentro, ¿eh? Voy para allá. Que de hecho, uno de ellos tiene pendiente también mi pasiva de que si le pego un golpe, lo tiro de una, ¿eh? Vaya rusheo, tío, de verdad. Que era este notas de aquí. No creo, Nea. La verdad, Nea, es que no creo. Que va a ser complicado, ¿eh? ¡Ay, dispara! Me la valía con la puta pasiva de mierda. ¿Qué pasa aquí? Que me cago en los muertos de todo el mundo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me la quieren liar, ¿eh? No. No quiero campear, pero es que hay uno aquí al lado, tío. Que sí, ya te he visto. Sabía yo. Voy a decir, amar un cuchillo y vi, tío. Tío, se mueven muchísimo el nota este, ¿eh? Tirando los cuchillos de lejos, ¿eh? Madre mía. Este coche aquí putea lo más grande, tío. Y otra vez a los dos al mismo generador, guillo. Cacha, que no se lo hagan. No paran, tío. Se lo hacen, no me da tiempo a llegar. Soy muy lento. ¿Veis? Y se escapa por la puerta, el subnormal de mierda, tío. Solo
La de la linterna la tengo al lado ya, mira, tío. La tengo al ladito, bicho. Que sí, que vale, venga, solo. ¿Dónde va? Bueno, he perdido el chat, gente. Solo. No me acordaba de eso, tío. Flipa. Ya sé. ¿Dónde va? Ya, mierda. Para apagarme un clique, clique, madre mía. Esa zona es muy potente para survival, tío. Ventanita 24-7, tío. Está aquí. ¿Veis? Ventanita 24-7, tío. Y ahora la otra, ¿veis? Todo el rato, tío. Qué asco de persona, Guille. ¡Bah! Se va la otra ahora. No me da tiempo. Solo. Me parece increíble, tío, por parte del puto behavior de los cojones, que tú te tires un fajadoki y yo le pegue un golpe y no la fecha ahora. Es que me parece increíble, tío. Qué cosa más gilipollas, loco. De verdad lo digo, ¿eh? Me cago en Dios, coño de la puta madre. Ponerle más cosas a los Urbis, tío. Me parece súper gilipollas, tío. Ah, se piran, salen la puerta. Ay. Che, 99 la puerta, se pira. Me parece una puta mierda, tío, eso. Pero una puta mierda, loco. Está en la otra puerta ya. No tengo cuchillo ni nada, tío. Ventana. Es Mex, o sea, se va a pirar corriendo 24-7 seguro. Y la NEA tiene que estar por ahí, seguro, cerca. Ah, sí, punto, ya está. Ventana. Ventana. No. Se va a la puerta. ¿Veis? Impresionante, tío.
Paso. Increíble, de verdad os lo digo. A día de hoy, que me parece una puta injusticia, tío. Que tú tienes que meter a una persona tres golpes, tío, a cuenta de fajado. No lo entiendo, tío. Cuando los supervivientes tienen de ventajas gilipollas a no poder parar, tío. Golpe decisivo, por ejemplo. Un breakable. Golpe decisivo. Bueno, ese otro tiene tiempo prestado. Adrenalina. No lo puedo entender, tío. Aún así no ha sido mala partida, ¿eh? Lo que pasa es que no aprovecho el memento. Porque si me tengo que tirar 3 horas detrás de una persona que aguanta 3 golpes. Ahora, yo te digo una cosa. Yo juego superviviente y hago fajado. Hace un asesino me mata seguro. Esta mujer, es que me puede salir muy bien o me puede utilizar muchísimo, tío. Echamos a mal la ventajita esa. Vale. Vamos a echarle un par con la cerda, tío. A ver cómo va la cosa. Me he investigado yo lo de fajado porque tiene que estar hecho hirviendo, tío, los chats, seguro. Ya había queja de fajado antes, que me parece una ventaja ultra gilipollas. En el sentido de que, por ejemplo, te puedes hacer fajado a ti mismo y te mareamos un montón la cámara. Después, el tema de que sí, que se fueran y demás, bueno, lo de siempre, ¿no? Fajado al palet, te tiraban el palet, se iban, etcétera, etcétera. Y una ventaja que el superviviente tiene cada 2x3, que ahora tanque golpes me parece ridículo, la verdad. Pero bueno. Vaya nombres, chaval. Uno se llama tomando una ducha. Se lo toco seguro. Nice Surf es el de toma de una ducha. Otaku, no falla. Avatar de Otaku, gente. ¿Y el Tablet? 200 horas. ¿35 horas registradas en DVD? Uy. ¿O es Smart o lo han baneado ya y se ha hecho otra cuenta? A ver cómo se porta. La cerda es un personaje que está muy mal, tío. Yo creo que en la lista de tier de personajes, la cerda de los peores asesinos que te puedes encontrar. Muy complicada de jugar, en el sentido de que las trampas se las quita la gente con la polla. Depende muchísimo de las trampas para hacer no volver la partida. Y luego que tampoco un personaje que tenga unas habilidades wow, ¿sabes? Pero bueno, es de los que más me gustan porque la saga de la película Saw me gusta mucho, tío. De la primera a la cuarta, puta obra maestra. A partir de la cuarta se fue el productor de la película y se fueron todas al carajo. De hecho, hay una que creo que es la 7, en la que la sangre es rosa, tío. Vamos a poner sangre rosa, loco. Vamos a poner sangre blanca, tío. En los putos animes, que. Veo mucho lurqueo en el chat hoy. ¿Cómo estáis, gente? Pues no toca callado. ¿Cómo va el día? ¿Día complicado o qué? La sala de los trastornados. Ahí estoy yo, bicho.
con la cerda. La cerda tiene dos habilidades. Un momentito, que me ha saltado discordancia ya. Me parece increíble que haya saltado ya, tío. Lo bueno es que salta aquí al lado. Toma por culo. Estos son un par de cerdos, ¿eh? Nunca mejor dicho. Con la puta caja de herramientas no me va a empezar. Venga, a tope. Vaya puñalada. Me ha asustado, gente, la puñalada que le he pegado. Me la tanque, hago un fajado, tío. Me la tanque, hago un fajado, quillo. No empecemos, ¿eh? No empecemos, tío. Qué asco, tío. Voy para el sac, casi, ¿eh? Uniente aquí. Vaya fiestón, chaval. David, ¿qué? Nada más que salte un generador, a todo el mundo se le activa la trampa a la cabeza, ¿eh? Tiene una cuenta atrás y cuando llega a cero, mata al Surby, tío. Yo creo que este David Kick creo que es el peor de todos, ¿no? Por cómo se está moviendo, creo que el chaval deja mucho que desear. ¿Y el Jake está de sin palé? No, tío, no. Lo siento, pero no. Ahora. ¡Sí! Os voy a decir una cosa también, ¿eh? El tema de que hayan puesto que haya generadores amarillos por toda la cara me confunde un montón con la discordancia, ¿eh? Vale, pim, pam, pum. Esto está bloqueado. Bien de aquí. Yo el Billy, que maquinote. Vaya, las trampas saltaron. Que hay dos de ellos que ya no la tienen, ¿eh? Me parece una cosa también gilipollística, pero bueno. Te pillé. Madre mía, qué desastre. Fuera. Ahora coges y te lo tanqueas con fajador, hijo puta. Cago en Dios, tío. Con las putas ventajas estúpidas de ese juego, tío. Pero no pasa nada. Tengo de gente aquí. Pero de las 65 horas, loco. Joder, ¿para cuál me ha sacado al otro? Fuera. Ten cuidado, David, que te va a morir. Te va a morir. Se me escapa de las manos por hacer esa apoyada, seguro, tío. Voy a hacer una cosa. Es que no me llega gente. Voy a hacer un intercambio aquí. Ahí estamos. Y voy a tirar para el que está allí. Sí, está. Ah, ha tirado el cable, muy bien. Wow. Que aguante, tiene los Surbis, ¿eh? Te da a su disposición 800.000 ventas gilipollas, pero a la mínima que lo pillas. Otra vez fajado. Me cago en tus muertos. Vale, bien. ¿Eso qué puterío es, tío? O sea, aquí arriba. Salta. No tiene que haber equilibrada. Se busca palé seguro y no lo matan. Fajado otra vez. Increíble. Increíble vida, tío. Madre mía, tío, de verdad. Que me parte un rayo ahora mismo, Guille. Nah. Y la... Ah, vale, pues no. Retrasado. Otro palé menos. Para colmo se ha equivocado. Se han cerrado solo un cuarto sin salida. Uy,
Qué bueno estoy lupeando. Wow. Bien, vale, gracias. ¿De coño se ha metido el perro este, Guille? No me lo creo. Lo he perdido de vista, tío. Eso tengo que trabajarlo, gente. 100%, ¿eh? Decía yo que aquí había alguien. Míralo. Dale, 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 dale. Es que eres un normal, tío. Fajador otra vez. Discordancia 2 aquí. Vale. 2 aquí, vale. Okay. Tiempo prestado y en el Dwight. Retrasado. Mierda. Cígame. Dios, eres hiper malo con la puta linterna, ¿eh? Luego. ¿Dónde estás, Dwight? Que no te veo, tío. Aquí. Golpe decisivo. ¡Wow! 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 ¡Apuntadlo en un cuaderno, por Dios! ¡La ventaja que nadie usa! Encima de ocasión de ir, Guille. Que es un normal, tío. Voy a pegar un reporte que te va a quedar tieso, tío. Ojalá tenga memento, tío. Llega un palé también. No llego, tío. Puta. Ah, bueno, me han quitado el Bloodlust. No sé por qué, tío. Me parece increíble, tío.
Nada aquí. Dos aquí. Te cojo. Lo único que quería yo, quitar eso de aquí en medio. Wow, me ha cegado, buenísimo. Es buenísimo. Fuera. Vámonos. Ese de aquí. Eso es de traca, tío. ¡Hostia! ¡Madre mía! Ese no lleva nada. 35 horas, no creo. Mamarla. Se ha metido el tap, tío, no lo veo. Fajador, y me comes los cojones, chaval. Pesado de mierda, Guille. Bueno, tiene de cuero aquí mismo. Lo ha sacado, no me importa. Ya me estoy viendo la sala de después. ¡Wow! Tryharder, camper, no sé qué. Que me encanta la gente así, tío. ¿Dónde están esos dos, tío? ¿No? ¿Se han curado? ¿Se han curado los dos? No son ni premades, voy a por ello. Venga, Tika Shower, dúchate, otaku. A tomar por culo, al lobby. ¡Perro! ¿Qué pasa, jóvenes? Muy bien. Muy mal. Se ha muerto ya. Le voy a tener una emboscadilla al tap que está por aquí. Porque me quiero llevar los dos por delante. Aquí ni nadie. Puede que haya un breakable, pero creo que lo he utilizado antes. El tap es aquí. Se ha quedado delante. Se ha quedado delante. Que estaba arriba. Raro, porque yo creo que la gente que está en el suelo no levanta cuervo, sí. La vida. Abres un armario. Y te encuentro un nota dentro, Guillo. Va.
como no tengo un breakable y se levanta ahora, poco, ¿eh? Era lo último que iba a pensar. Digo, está en un armario. Pues, estaba en otra vez en el armario. ¿Dónde estará ese metido? No se escapa, ¿eh? Se ha levantado. Se ha levantado en un breakable. Solo hay que buscarlo ahora. Sabía yo que aquí pasaba algo. Digo, lo tiene que tener a puntitos ahí. No me ve. Vea que se vaya, hombre. Tiene una desconexión bastante fea donde bikini. Tampoco vamos a abusar, que no te has jugado 35 horas, tío. Vete, vete. Asesino despiadado. No se da mal la cerda, ¿eh? Take a shower, ¿eh? Tómate una ducha. Tier 1, ¿sabes? Con cada herramienta púrpura. Con el regaño nuevo. Increíble, ¿eh? Es el multiverso de las gilipolleces, chip. Madre mía, por Dios. ¿Cómo se puede ser tan tryharder, loco? Va, la última, gente. Llevamos ya casi 2 horas y un poquito cansado, la verdad. ¿Qué podemos jugar, tío? Una legión, tío. O los gemelos, tío. Y me cojo el que es un babuino, tío. Desesperanza. Vamos a echar una con los gemelos. Esto puede ser un desastre, puede salir súper bien, tío.
Remelo es un personaje que está muy bien por esa habilidad, la de golpe de gracia, que te van dando distintivo y permite que el golpe largo sea mucho más largo todavía. Está muy bien, tío. Lo malo, Víctor, que es el pequeño, a veces no está tan bien como uno piensa. Es decir, cuando yo lo saco, hay mucha gente que hace muchos quiebros, suele fallar los saltos. Eso es acostumbrarte a jugar. Cosa muy divertida que tiene, que es un puto babuino, tío, y se engancha en la gente y te salta de reír, ¿sabes? Y más si dejas a alguien encerrado en una taquilla con Víctor bloqueando la taquilla. Quitando que son dos personajes en uno, tampoco es que sea una cosa súper exagerada. Aunque los prefiero al deterioro, la verdad. Para mí el deterioro es de los peores personajes que hay, tío. Deterioro es pillarte un ratón con 800 millones de DPI y ponerte a la vuelta, rebotando en todos los muros. Vale, pues bueno, la última del día, gente. Poquita gente hoy, ¿eh? Uf, pero poca gente. Es una cosa. Voy mirando a qué le pasa a Ray después. Alguien que está empezando. Que tenga Cam, que se le ocurre. Le da poquito de espectadores. Este chaval, por ejemplo. Tendrá el afiliado ya. 176 seguidores. Veo como un posible. Mucha gente jugando DVD, tío. Este tío es afiliado ya. Nada. Afiliado. Este chaval tiene pinta de que no, ¿no? ¿Ah? Si me carga el chat, claro. 32 seguidores, porque lo tenemos, ¿no? No, como llevo la voluntad de hacerlo, de hierro no grita ni nada. No me entero. Shaved Rep se llama. Es lo que acaba de pasar. Vale, pues lo dejo aquí de fondo. Y le hacemos raid chavar cuando podamos. Que en verdad tiene 5 pensadores, tío, en DVD. Es hasta agradecer, gente. Cuesta mucho que entre gente nueva en DVD. DVD es un juego que lo juega muchísima gente. De hecho, de los más vistos en Twitch. Y para conseguir follower aquí, tío, tiene que hacer uno. Un FP biche. Vámonos. Sé que el mapa de la plaga, ¿no? Ok. Qué gente. Baiteis siempre, ¿eh? Os acercáis por un lado y en el último momento giráis por el otro, ¿eh? Mucha muestra en pánico total. Está haciendo todo lo que no hay que hacer, tío. Uff. Ya, creo que discordancia tengo, sí. Pero no ha saltado. Vale. He visto que tiene linternas, pero me la suda. Sí que tiene una linterna, hija de puta. Madre mía, me ha cegado instantáneamente, tío. Joder. Víctor, es algo útil. Thank you.
Ay, mierda, que nunca me acuerdo. Ahí estamos. Muy bien, Víctor, tío, muy bien. Te has ganado un azucarillo. ¿Cómo puedo volver a Samuel? Aquí. Vámonos. Que sí, que se está aquí. Bueno, madre mía. Dos generadores de una, tío. Te estoy viendo, que lo ves. Golpe base era el largo, ¿vale? Para por este. La mato. Se cree que voy por la otra. Sí, esto no se hace, ¿eh? A mi babuino personal, ¿eh? Al suelo. Esta tía es malísima, ¿eh? Esta es la que me interesa matar. Que es la que lleva la linterna. Solo tiene el sac. No, sigue corriendo, pero no la veo, tío. Joder. Madre mía, no va lejos, bicho. Te mato. Hostia, vaya sprint, loco. Está haciendo todo lo que no hay que hacer, tío. Eso para la esquina del mapa y demás. Testarazo en la cara. Segundo gancho. Esa la tiro una vez más y le pego un mementazo que flipa. Aquí. ¿Alguien con linterna lo mía? ¿Os saca aquí al Víctor, tío? ¿O está tieso? Bonita aquí. Hostia, qué putada le ha hecho la del gorro, chaval. Vaya cerda eres, me. Mira esa putada que le he tenido, tío. De verdad, estas cosas, behavior tiene que cambiarlas, ¿eh? Esto no es normal, tío, mira. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lupeo, y lupeo, y lupeo, y lupeo, tío. De verdad, Guillo, de verdad. Venga ya, 360, tío. A comer cojones. Hola. Vale, vámonos. Me voy a llevar a esta gente. La glodecha aquí, 100%. Quiere terminar esto, pero vamos a saco, tío.
Es una taquilla, ¿eh? Vale, lo veo. ¿Qué hace, desgracia? Pegándole a mi mono. Qué mala gente, tío. O sea, aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta que te va a quedar un rato bueno ahí. Y la polla. Hostia, el salto que he dado, loco. Vale. Se van a escapar todo, tío, porque esta pava es una enferma de la reparación, tío. ¿Veis? Otra vez aquí. Hostia, cómo la has cagado. Entra en pánico fuera. Jamás he tenido tanta ganas de pegarle un momento a alguien, tío. Jamás. Giuseppe, ataca la cara. Eso es, vamos por culo. Fuera. La Glode no para, tío. La Glode está jugando rank en el LOL diamante, tío. Qué barbaridad, Guillo. Qué barbaridad. ¿Serio? Vale, esto bicho no lo salta. Creo que no lo salta, ¿no? Vale. Sí, vale. Yo tengo la ventaja que lo hago más rápido y te mato. ¿Qué hace Víctor aquí, tío? Puto lo que he fallado, tío. Ahí estamos, vámonos para atrás. Se lo hacen, tío, me cago en Dios. A la suerte, Guillo. Aquí. O chava, por lo menos. No da tiempo, se va. Wow, eres buenísima, Meg. Eres súper buena, de verdad. Eres buenísima, wow. Increíble, es buenísima. Eres un normal, Meg. Eres un normal, tío. Es una cosa. No sé ahí. Queda Claude, tío. Sacado.
Ah, oh, tiempo prestado, tío, nada. ¡Wow! ¡Eres buenísima, Meg! ¡Eres buenísima! Sí, por favor. Sigue haciéndolo del control. ¡Eres buenísima, tía! Madre mía, comunidad para nada tóxica. Un tier de aquí, ¿no? Pues bueno, no ha estado mal, gente. Me hemos hecho unas buenas partidas. La verdad, hoy me lo he pasado mucho mejor que ayer. Pero mucho mejor que ayer, tío. Ayer era brutalísimo, tío. La mancha de retrasados mentales por metro cuadrado, tío. Que había en este juego. Vamos a hacerle rayo a este chaval, que creo que ya ha terminado, en serio. Joder, qué mala suerte. Vamos a ver qué le puedo hacer ahí. Killer, killer. Este no sé quién es, tío. Buah. Nada. Otro afiliado. Nueva grieta. A ver. 107. Madre mía, tío. Todos son afiliados. ¿Qué pasa aquí, eh? Esta noche. Especial Halloween, a ver. Se me ganan los datos del colega. Sí, 75 seguidores. Eso mal. Pues nada, gente. Yo por aquí me despido. Me lo paso muy bien. Esta noche no creo que haga stream. Me la tomaré para mí y para mis cosillas. Y bueno, si queréis seguir viendo DVD, pues estaremos por aquí dándole caña, por lo menos esta semana que de Halloween. Le daremos ya seguramente el domingo. ¿Vale? Para seguir subiendo ranguito, a ver hasta dónde podemos llegar. De Killer. De Surby ya jugaremos este domingo si podemos. Un poquito más. A ver si, yo qué sé, es que jugar de Surby tampoco me haga mucha gracia, tío. Porque yo soy el que rusea los generadores. Yo soy lo que más odio. Me convertí en lo que más odio. Así que nada, gente. Pasároslo muy bien. Tiene un buen fin de semana. Y nos vemos el domingo. Besitos, gente. Vámonos de raid. Y no bebéis negrita, que os ponéis malos. Come que va así, siempre. Nos vemos, gente. Besitos.